Fernanda. Oh, Sherlock Holmes. Colega Fernanda, yo necesitar que tú ayudarme en caso difícil. Oh, señor Holmes, qué honor. Ay. ¡Me has destruido el sueño más bello de mi vida! ¡Fernán, cómo me duele! ¿Qué te pasa, Tochito? ¡Ay, mi muelita! ¡Pobrecito! ¡Cómo sufro, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Reposa un poco, mijo. ¡Rastrillo! ¡Tú también! ¿Yo también qué? Con dolor de muelas. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, ay, ay! Pero... ¡Asago, Fernán! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Una epidemia? Esto ya me está intrigando. ¡No, Fernanda! ¡Chao, Raimundo! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh. No te preocupes. Vamos al dentista. Estas puertas que abren para afuera deberían prohibirlas. ¡Fernanda! Ya tienes un nuevo caso. La constante es el dolor de muelas. ¿Cómo estás, Fernanda? ¡Chao! ¡Yo soy Laffer! ¿Y el criminal solo ataca a mis amigos más cercanos? ¡Ah! ¡Ay! ¡Tocho! A ti te buscaba. ¿Eh? ¡Baja! Necesito información. Bueno. ¡Mamá! ¡Oye, vieja! ¡Qué bruta eres! Es por tu bien. Dime, ¿qué comiste hoy? ¿Eh? ¡Ah, chica! ¡Arroz, frijoles y pescado! Nada más. ¡Ay, boniatillo! ¡Me voy con mi olor! Ay. ¿Y en la calle? ¡Eh! ¡Ué, ué! ¡Quita, quita! ¡Ah, sí! ¡Unos caramelos! ¿Quién te los dio? ¡Cuso! ¡Él nos dio caramelo! ¡Cuso! Y dijo nos dio. Rastrillo, ¿qué te pasa? ¡Estoy controlando mi energía! Oye, ¿Cuso te dio caramelos? Sí. ¡Qué caso tan sencillo! ¿Ya se te quitó el dolor? ¡No! ¡Ay, ay, me duele mucho! ¡Ay! ¡Al suelo! ¡No te muevas! ¡Estás detenido, Cuso! Yo... ¿Qué te pasa? ¡Ay, mis muelitas! ¡Ay, qué tocaría! No, nada. Que te mejores. Que embarque. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Señores, el caso está complicado. ¡Fernanda! ¡Eres un fraude! ¡Esto duele! Aquí no vamos a resolver nada. ¡Vamos! ¡Investigadora! 24 horas. Solo eso necesito. Ya verán. Necesito una opinión autorizada del por qué esos dolores de muelas. ¡Claro! Seño, yo soy Fernanda. Por favor, para ver a la doctora Pavón. Segunda puerta a la derecha. Gracias.
¿Doctora Pavón? Dígame. Yo soy investigadora y necesito una opinión profesional sobre un caso importante. ¡Tocho! ¡Tocho! Ahí te dejé el cepillo y la pasta. ¡Ya! ¡No me oyes! ¡Ya! ¡Ya acabé! ¡Cusa! Cuando acabes, te lavas bien los dientes. ¡Cuso! ¡Estoy en eso, mamá! ¡Tan! Ya, Guru, te cepillaste los dientes. ¡Claro, mamá! ¡Rastrillito! ¡Cepíllate bien los dientes! ¡Estoy trabajando en eso, Mamuchi! Bueno, esto ya está resuelto. ¿Y este? Liberando energía negativa. Y así no duele. ¡Ah, mamacita! ¡Cómo me duele! Así que están otra vez igual. Tú no dijiste que en 24 horas tenías al culpable. Así es. Todavía me quedan 2 minutos y ya tengo al culpable. ¿Cómo? Solo necesito 2 respuestas. ¿Ustedes hoy se cepillaron los dientes? Sí, claro. Y por supuesto, Cuso les dio caramelos. ¿Oyeron eso? ¡Cuso es el culpable! ¡Arriba! Una información mal dada es terrible. ¡Cuso! ¿Qué pasa con Cuso? ¡Por tu culpa tenemos dolor de muelas! ¡Seguro que envenenaste los caramelos! ¡Cuso, qué malo eres! Yo no hice nada. Yo también tengo dolor de muelas. ¡Vas a pagar caro! ¡Eso lo veremos! ¡Retirada! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Hay que hacer una acción diversionaria! ¡Diversionista! ¡Eso, eso! ¡Ajá! ¡Para desarmarlo! ¡Mira a ver si se fue! ¡Salgan a pelear, judía! ¡Cuso! ¡Cuso! ¿Eh? ¡Ah! ¡Bravo, Rastrillo! ¡Caballero, que yo no hice nada! ¡Métele caña, Rastrillo! Oye, ¿qué dice mi mamá? ¡Que yo no me puedo mojar! ¡Alto en nombre de la ley! ¡Tú nos dijiste que Cuso era culpable! ¿Ustedes no ven que Cuso también tiene dolor de muelas? ¡Ay, cómo me duele! ¡Se autoenvenenó con los caramelos! Falta 1 minuto del plazo que pedí para descubrir el culpable. ¡Ah, mi socia! ¡No te des más pista, anda! 3, 2, 1. Los 4 son culpables. Bueno, si quieren seguir con el dolor de muelas. ¡Oye, oye! A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué somos culpables? A ver, di. Muy simple. Todos ustedes no hacen algo que deben hacer todos los días. Y cuando lo hacen mal. Cada vez entiendo menos. En resumen, ustedes son los culpables, porque todos tienen una pésima higiene bucal. Oye tú, ¿y eso qué? Que no sabemos lavarnos los dientes. Exacto. ¡Qué ofensa! Ya no estoy para esto. Tuya, Gruma, una dama. Solo rozas tus dientes con el cepillo. Quieto, Rastrillo. Mucha pasta, pero una sola vez al día y de corre-corre. Tocho. Quiero que sepas que he
crees que engañas a alguien. Solo te enjuagas la boca. Cero cepillado. Y tú, Cuso. Sí, yo debo ser el peón. Ni más ni menos. Solo te lavas los dientes por la mañana. Y después, bien, gracias. Aquí están las pruebas. Estos son los dramáticos momentos que ustedes protagonizaron. Desde las encías. Fuerte. 10 veces de cada lado. Luego de las comidas y antes de dormir. Bueno, desde ahora serán unos niños muy saludables.